Nosotros estamos aquí encerrados hace ya como 6 horas. Por ahí me llegó a mí una hojita, me trajo mi hija Rosa, que está de ayudante a mí ahora, Rosa Virginia, por ahí anda. Me trajo un cable, pero no lo consigo, aquí lo tenía yo, creo que me lo llevé. ¿Qué dice? Este es una como que una anécdota más bien. Suena como anécdota, una travesura será. Pero parece que está rodando un cable por ahí que Obama, viniendo de no sé dónde, comentó no sé dónde, que aquí está, gracias. Noticia 24, esa es una página web, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo voy a leer tal como me lo trajo mi hija Rosa Virginia, la mamá de los cabezones. Así lo llama Fidel. A mi nieto, los cabezones. ¿Eh? Son cabezones, profesor. Como tienen sangre llanera, tú sabes. El gallito es el más cabezón de todos. Entonces, Obama bromea sobre desviar su avión a Caracas para visitar a Chávez y crea polémica. La broma es válida, uno dice muchas bromas, pero el tema está en la polémica que parece que se ha desatado según esto. Voy a leerlo. Una broma del presidente Barack Obama sobre desviar la ruta de su avión para visitar a su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, ha desatado una polémica en Estados Unidos, de acuerdo a un reporte del corresponsal de CNN en Washington, Juan Carlos López. Aquí dice, comillas, aquí está lo que escribió en su cuenta de Twitter este señor López. Broma del presidente Obama sobre desviar su avión a Caracas para ver a Chávez desata polémica. A las 6 p.m., no sé qué, CNN. Ah, CNN. Bueno, Obama, si tú dijiste eso, aquí te recibimos. ¿Verdad, María Cristina? ¿Tú tendrías algún problema en recibir a Obama? ¿Verdad que no? Más bien le damos, te daría la mano otra vez y te diría, Obama, te recomendaría, cumple con tu pueblo. ¿Por qué te derrotaron? Ese es un ejemplo, ¿ves? Un hombre que llegó, bueno, con una gran, ¿cómo podemos decir? Esperanza para aquel pueblo, ¿no? Los negros, sobre todo, él es negro, es afrodescendiente, pues, ¿eh? Bueno, un hombre joven, tiene carisma. Yo tuve ocasión, ya ustedes lo saben, de hablar con él algunas cosas, intercambiar algunas ideas y algunas bromas incluso. Un tipo de buen talante. De buen talante, que hasta Evo se acercó allá y dijo, esto es fin de mundo, mira, Chávez y Obama abrazados. Estamos riéndonos ahí porque él llegó con la broma del libro que yo le regalé, que saltó del puesto no sé cuánto, 60 y pico, al número 1 en pocas horas, y llegó en la mañana y me dijo, Chávez, tú te pareces a Oprah Winfrey. Yo no sabía quién era Oprah Winfrey. ¿De quién? Le digo yo. Entonces, no, Oprah Winfrey, que vende todo lo que... Y le dije, bueno, vamos a hacer negocio, le dije, para que vendamos bastante, pero vendamos socialismo. Estábamos riéndonos ahí. ¿Ve? Entonces, Obama, yo, como dice Fidel, el mismo Fidel, que ha visto pasar yo no sé cuántos presidentes de Estados Unidos, y Fidel sigue diciendo, es un tipo de buena fe. Obama, ojalá aterrizaras en Maiquetía algún día. Te daremos la bienvenida, ¿sabes? Y aquí nos sentaríamos a hablar. Hablar, a comer arepa, socialista, Obama. Te llevaría por las calles de Caracas. Estoy seguro que como al presidente Santos, el pueblo también te saludaría con afecto, Obama. Rompe con ese estereotipo. No le pares a esos informes llenos de mentiras, que si somos una amenaza, no. Vamos a hacer un mundo nuevo, Obama, donde todos podamos vivir en paz, Obama. Bueno, respondo a tu broma, Obama. De todos modos, de repente yo desvío mi avión un día de esto y te aterrizo allá, a ver qué haces, pues. Allá, al lado de la Casa Blanca, yo te tengo medido, Obama. Tú tienes una pista secreta ahí, yo sé cuál es, por dónde llegar. Tengo un avión chiquitico ahí, donde cabemos 3 nada más. Te voy a llegar un día de esto allá, al lado, en los jardines de la Casa Blanca. El piloto que voy a llevar se llama Aristóbulo Isturi, que es experto, como es también de tu propio color, ¿verdad, Aristóbulo? ¿No? Ajá. Ustedes se entenderán bien. Te invito a jugar pelota, Obama. Tú no me bateas, pero ni fao.